Pero a mí me plantearon el otro día una pregunta que la verdad es que no supe responder, que era si los catalanes, los catalanistas, hacen una declaración unilateral de independencia, ¿cuál va a ser la respuesta de Sánchez? Bueno, porque la de Rajoy fue débil, pero Sánchez... A ver, yo creo que esta repetición del 1 de octubre no se dará. No se dará porque a Sánchez no le interesa y a los separatistas, paradójicamente, después de la experiencia del 1 de octubre, tampoco. Porque no olvidemos una cosa, una Cataluña fuera de España está fuera de la Unión Europea y está fuera de todos los organismos internacionales. Su mercado principal de sus empresas es el resto de España. Es decir, la separación de España es la ruina material y el paso a la insignificancia internacional. Entonces, el empresariado catalán, que es un empresariado que en términos políticos es muy cobardón, ¿no? Pues sabe que eso sería su ruina, ¿no? Y por tanto, yo creo que a eso no se llegará. A lo que sí se puede llegar, si ese, en fin, esa deriva en la que estamos no cambia, es a una fórmula que en su día Ibarreche llamó Estado Libre Asociado. Claro. Es decir, el Estado español es el sí, pero no. No existe en Cataluña. Ellos se quedan con todos los impuestos, tienen su propia justicia y de cara afuera forman parte de la Unión Europea, forman parte de la OTAN, ¿no? Entonces, yo creo que el plan final es una independencia de facto, pero no de jure. Creo que este es su plan final. Que básicamente es la situación actual del País Vasco, que prácticamente... Bueno, el País Vasco sigue ese camino desde hace tiempo y está bastante cerca de conseguirlo. Desgraciadamente. Bueno. Además hay una cosa, los separatistas, entre otras virtudes, sediciosos, corruptos, en fin, tienen xenófobos, en fin, añaden otra virtud, que es que son muy ordinarios, porque Jordi Turull ha dicho una cosa que es de una vulgaridad. Ha dicho, bueno, ya tenemos la amnistía, y a partir de ahora, a tanto la pieza, pero qué ordinariez, ¿no?